La clasificación actual de la matemática en matemática pura o matemática aplicada independientemente de la discusión que pueda haber sobre si es una clasificación razonable o no, es moderna. La matemática en la antigüedad fue siempre aplicada. los, antigu los pueblos antiguos, las civilizaciones antiguas usaron la matemática por razones muy concretas, fundamentalmente dos razones que son uno la agrimensura y otro la astronomía. La agrimensura porque se necesitaba saber, o los gobernantes necesitaban saber, el área de las tierras cultivadas, el área de las tierras que pertenecían a determinadas personas, en particular el área de las tierras que pertenecían a las autoridades, y la astronomía porque era muy, muy importante el conocimiento por las estaciones, por los cultivos, por la influencia. Que podía tener, las regularidades que se notaban que podían ser extremadamente útiles. Entonces, los pueblos antiguos conocían en general eh, muchos hechos, muchos teoremas, llamémoslo así, de la matemática, pero lo conocían en forma empírica. O sea, los egipcios conocían el teorema de Pitágoras, pero lo conocían empíricamente, nunca habían hecho una demostración. Pueden verse en el famoso papiro Rhine con una serie de cuestiones matemáticas resueltas. Los babilónicos sumerios eran más avanzadas todavía. Incluso ellos fueron los que pudieron crear la notación sexagesimal y eso todavía se usa en algunas cosas, o sea, para las para la, la hora y se usa para los ángulos. Un, un avance importante era, y en no todos los pueblos antiguos lo hicieron: el uso del cero. El uso del cero, o como número, o como, o como notación posicional, o sea, que indicara la posición de los números en, según eran escritos. Los mayas conocían el cero. Es muy, muy interesante, esa civilización tan misteriosamente desaparecida. En América conocían el cero, tenían una matemática bastante avanzada, un calendario bastante avanzado. Los hindúes usaron el cero como número y como posición. De hecho, fue el, fueron los números hindúes a, a través de los árabes los que llegaron a, a Europa. Y los chinos conocían, al igual que los hindúes, los números negativos. Eso es muy interesante, los números negativos tardaron más en llegar a Europa y recién se empezaron a usar en Europa, digamos, en forma convincente, porque al principio había muchas reticencias, a partir del siglo XVII, más o menos. O sea que esos eran los pueblos, algunos de los pueblos que usaban los, los, las distintas ramas de la matemática. También resolvían ecuaciones de segundo grado, polinomiales, todo ese tipo de cosas. Los pueblos antiguos lo, lo, lo hacían y en algunos casos tenían los mecanismos de, de solución. Los griegos son los que inventaron el método deductivo. Eso fue uno de los. Múltiples aportes geniales de la civilización griega. O sea, ya desde los más remotos matemáticos griegos, esos que son un poco míticos porque nadie sabe si existieron en realidad o no, como tales de Mileto o Pitágoras, hicieron demostraciones concretas. O sea, las demostraciones griegas del teorema de Pitágoras se pueden usar perfectamente y son absolutamente sólidas. Los pitagóricos, además, la leyenda dice, que descubrieron los números irracionales. Incluso la matemática en Grecia también estaba muy mezclada con la filosofía. Eso se puede ver, por ejemplo, en Platón, que conocía perfectamente la matemática y todavía ahora se dice que si una escuela matemática puede ser una escuela platónica o no platónica, o sea, que la influencia de Platón es muy muy grande y siempre en lo mismo, o sea, la matemática ya ahí, en los, los griegos, por otro lado, cuando hablaban de cosas relacionadas con teoría de números, eso pensaban que no era aplicado, eso pensaban que era puro y les gustaba mucho porque los griegos eran bastante este, puros en ese sentido. Pero el que fue el científico más, más grande de la antigüedad y uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, que fue Arquímedes, Arquímedes Siracusa, Arquímedes era un matemático teórico, un matemático aplicado, un físico. Es impresionante, o sea, cuando uno ve las cosas que llegó a deducir Arquímedes usando métodos absolutamente deductivos de la matemática, ve que estuvo aún triste de descubrir el cálculo diferencial integral, de descubrir la noción de límite, estaba ahí, ahí nomás, y después pasaron más de 1500 años antes que se completara el trabajo que había hecho ese hombre extraordinario. Y la matemática griega tuvo su, llamemos, canto de cisne con Teón y su hija Hipatia, que tuvo una muerte muy desgraciada debido al fanatismo religioso de los primeros cristianos de esa época. Después de eso hubo un, un salto en Occidente, un salto, una especie de noche matemática. Que duró más de mil años, hasta que aparece Leonardo Pisano, Fibonacci, cuando publica en 1202 el Liber Abaki en latín. El Liber Abaki usa, y eso fue un avance tecnológico impresionante, o sea, un uso de la matemática impresionante. El Liber Abaki usa la notación posicional que se llama arábica, que es la que trajeron los árabes a través de Europa. Y, bueno, eso fue un avance muy, muy grande y ahí empezó el desarrollo real de la nueva matemática moderna y en el siglo XV y XVI, sobre todo en el siglo XVI, en Italia hubo un avance extraordinario en la resolución de ecuaciones de tercer grado, ecuaciones de cuarto grado y más no se puede, porque como demostró muchos años después Abel en 1824, no se puede resolver... En forma eh, explícita, digamos mediante raíces cuadradas a lo sumo y ese tipo de cosas, en las ecuaciones polinomiales de, de, de más de cuarto grado, o sea, de quinto grado en adelante. El avance científico, entre tanto, había sido un avance que, sobre todo, muy curiosamente, bastante centrado en Italia. Estoy haciendo una, una simplificación muy grande porque hubo matemáticos importantes en Europa, en todo el resto de los países. Sobre todo de Europa Occidental. También tuvo que ver con eso la caída de Constantinopla, que obligó a muchos griegos a huir de Constantinopla a Occidente y llevar parte de su conocimiento a los países occidentales. Los cálculos modernos, o sea, el uso concreto de la matemática aplicada en forma ya más avanzada en el mundo moderno, se pudo llevar a cabo gracias a tres grandes inventos, que son la notación arábica o indoarábica que ya mencioné, o sea, los números en notación posicional, las fracciones decimales y el logaritmo. El logaritmo permite reemplazar multiplicaciones por sumas y divisiones por restas, eh, lo cual es un avance gigantesco porque, como todo el mundo sabe, es más fácil sumar que multiplicar y es más fácil restar que dividir. Eso fue un avance tecnológico impresionante que permitió los cálculos modernos. A eso se sumó otro avance tecnológico más concreto. Esos son avances tecnológicos, llamémoslo abstractos pero un avance tecnológico concreto que fue la invención de la regla de cálculo. La regla de cálculo fue el instrumento de los cálculos matemáticos usado hasta la aparición de la computadora. En ese sentido, a partir de los matemáticos italianos que yo mencioné recién, empezó Galileo, que matematizó la física y que además de alguna manera le dio el gran empujón a la ciencia experimental cuando reemplazó la pregunta ¿por qué? Por la pregunta ¿cómo? y eso que parece un pequeño juego de palabras cambió totalmente este, el enfoque científico porque le dio el toque experimental y bueno en ese momento a partir del siglo XVII empezaron a producirse los grandes genios de la matemática que crearon la matemática moderna y siempre con un pensamiento salvo en teoría de números que durante muchos años pasó a ser una ciencia una área de la matemática pretendidamente pura y sin ninguna aplicación, todas las demás eran con aplicaciones muy concretas. Apareció René Descartes con la geometría analítica, Blaise Pascal y Pierre Fermat, que crearon el cálculo de probabilidades, para culminar en Newton, otro de los más grandes genios de la humanidad, que creó el cálculo diferencial e integral. Sus principias matemáticas son los libros más importantes que se han escrito en la historia de la ciencia. También se ocupó de óptica y de, otro, de, de, de análisis de la luz, etc. Pero su notación era técnicamente complicada y entonces la notación que terminó siendo usada fue la notación de Leibniz, otro genio. Leibniz era filósofo, hombre de Estado, matemático, inventó por separado el cálculo diferencial integral. Y Leibniz, además, es interesante recordar que Leibniz creó una computadora que multiplicaba y dividía, que fue una computadora que superó a la computadora que había creado unos años antes Pascal, que sumaba y restaba. Mecánica, por supuesto. Bueno, después los matemáticos del siglo XVIII y XIX, que eran todos matemáticos aplicados, fueron avanzando y haciendo los grandes avances científicos sin de ninguna manera diferenciar la matemática pura de la matemática aplicada porque permanentemente estaban pensando en aplicaciones, aplicaciones a la física, etc. Entonces, salvo las personas que se dedicaban a teoría de números, los matemáticos eran todos puros y aplicados simultáneamente y muchas veces eran matemáticos y físicos simultáneamente. Por ejemplo, los Bernoulli se los conocen en matemática, se los conoce en física, después Euler también se lo conoce en matemática, se lo conoce en física, estaban todos mezclados, eran los matemáticos del siglo XVIII y XIX. En algún momento, sobre todo yo me atrevería a decir que fue a partir de que se empezó a plantear las geometrías no euclidianas, cuando Bolívar y Lobachevsky y luego Riemann empezaron con las geometrías no euclidianas, hubo mucha gente, muchos grandes matemáticos que empezaron a preocuparse por algunos problemas de la fundamentación de la matemática y de alguna manera hubo matemáticos que dejaron de estar interesados en las aplicaciones a la física. Y entonces ahí fue avanzando una corriente matemática cada vez más pura al lado de corrientes matemáticas aplicadas. Pese a que los dos más grandes matemáticos de fines del siglo XIX, que fueron Poincaré en Francia y Hilbert en Alemania, ambos tenían un fuerte interés por la matemática aplicada y por la física. De hecho, Poincaré era ingeniero. Pero ahí sí, fue separándose y entonces es probablemente inevitable que con el avance gigantesco de la ciencia en todas las áreas, cada vez la gente tuviera que restringirse a, a menos problemas porque no podía abarcar todo. El que abarca todo es muy superficial. La creación de la computadora fue un proceso largo. Empezó con, con Pascal y la Pascalina, esa computadora que sumaba y restaba, Leibniz y su computadora que sumaba y multiplicaba y dividía y restaba. Y después Babbage, Babbage fue un gran matemático inglés que creó, pero nunca pudo ponerlos a punto porque siempre tuvo dificultades, creó la Analytical Engine y la Differential Engine. La Analytical Engine ya tenía las bases prácticas de la computadora moderna. Y simultáneamente, y esto es muy interesante para mostrar que a veces es muy discutible esa diferencia entre matemática pura y matemática aplicada, porque algunos de los avances más, más importantes en lógica, que es un área en que uno piensa naturalmente que es lo más puro que hay, tuvieron una aplicación inmediata en computación. bull que inventó la álgebra de Boole, permitió hacer operaciones algebraicas con las variables lógicas. Frege cuantificó las variables, todas cosas absolutamente teóricas. Gödel su demostración del teorema de incompletitud le sirvió de base a Turing para crear la computación teórica pocos años después y simultáneamente un gran genio norteamericano Claude Shannon en su tesis de maestría que fue probablemente la tesis de maestría más importante que se hizo en todo el siglo XX mostró que digamos la correspondencia entre circuitos eléctricos y proposiciones lógicas con la cual Permitió la unificación de la ingeniería electrónica con la lógica y eso permitió que fuera a desarrollarse poco tiempo después la computadora. Aparecieron Atanasoff y Berry con su computadora a fines de la década de 1930, y después la que fue, llamémoslo darwinianamente hablando, o sea, el proyecto de computadora exitoso, que fue el proyecto de computadora norteamericano, en el cual participaron los ingenieros Mochley y Eckert, los matemáticos von Neumann, uno de los matemáticos más geniales de todos los tiempos, y Goldstein, y el doctor en filosofía Arthur Burks. Bueno, ellos fueron los que avanzaron en la creación de la computadora, propiamente dicho, el aparato computadora, que fue la INA, que fueron las computadoras que finalmente se impusieron en el mercado. Hacer cuentas, que en realidad es para lo que uno muy groseramente piensa que es la matemática aplicada, aunque las cosas son mucho más complicadas, era extraordinariamente difícil. De alguna manera había que hacer tablas, tablas de logaritmos, tablas de raíces cuadradas, tablas de potencias de distintos números, tablas de funciones trigonométricas, tablas de las llamadas funciones especiales, de la función gamma, de todo ese tipo de cosas. Y la gente tenía que trabajar con regla de cálculo tablas, mirar las tablas, interpolar las tablas, y eso estaba facilitado, sobre todo cuando uno piensa en matemática aplicada a la física, estaba facilitado por algo que pasaba en la física, y es que la física en general, en general, después vamos a ver que no es totalmente así, permitía que uno pudiera hacer aproximaciones lineales locales extraordinariamente eficientes. Entonces, al poder trabajar con ecuaciones lineales locales con pocas variables, uno en realidad las cuentas que hacía eran cuentas en su mayoría lineales y en su mayoría con pocas variables. Entonces, esas cuentas se podían hacer y entonces uno podía llegar a predecir hacer cómputos que permitieran predicciones que mostraran lo eficiente que era la ciencia pero pero de todos modos había ciertas cosas que no se podían hacer no se podía usar gran cantidad de variables no se podía usar funciones muy sofisticadas entonces la aparición de la computadora permitió realizar cierto tipo de actividades que antes no se realizaba tanto a nivel de matemática aplicada como incluso a nivel comercial por un lado a nivel de matemática aplicada se empezaron a hacerse a partir de 1950 se pudieron hacer pronósticos numéricos más o menos simultáneamente en la década de 1940 danzig inventó la programación lineal y se empezaron a poder usar herramientas que antes no se podían usar y se creó la investigación operativa, o sea, el área de la ciencia que permite la optimización de los recursos y de los objetivos, digamos, para llegar a los mejores objetivos posibles, y además el uso de la computación a nivel comercial, o sea, los bancos, las compañías de seguro y luego las compañías aéreas para reserva de pasajes empezaron a usar la computadora permanentemente, creando además nuevos problemas matemáticos que antes no se conocían y que tenían que ser resueltos por matemáticos en la forma más seria que se pudiera, usando, digamos, la, el rigor matemático total, pero que eran problemas de matemática aplicadas, además, por el solo hecho de que habían sido pedidas por otras disciplinas, gracias a que la computadora permitió que surgieran ese tipo de problemas. Parte de la optimización fue a partir de la computadora, que se pudieron resolver los problemas de programación lineal, o sea, de optimización lineal bajo restricciones, optimización no lineal bajo restricciones, optimización no lineal sin restricciones, optimización de variables discretas, o sea, que no cambian continuamente, sino que cambian discretamente. Y un montón de temas de ese tipo más algunas áreas que son muy posteriores a la computadora y que, y que entonces ni siquiera se habían pensado antes, como el estudio de los wavelets o on the LEDs, el estudio de problemas de matemáticos en tomografía computada, varios problemas de teoría de control, teoría de la información, criptografía, o sea, los problemas de criptografía. Hay una serie de problemas, digamos que uno los puede calificar de que están en la matemática o están en la computación, porque a partir de determinadas áreas, la frontera entre la matemática y la computación es bastante difusa. Se puede pensar como matemática y se puede pensar como computación. Y lo que es interesante es que algunos problemas muy aplicados dan origen a problemas teóricos fundamentales e importantes. El ejemplo típico es el de programación lineal. O sea, los problemas de programación lineal, en realidad, desde el punto de vista práctico, se resuelven por decirlo de alguna manera, no voy a entrar en, en detalles al respecto, es muy complicado. Se resuelven rápido, por decirlo así. Se resuelven en general en forma lineal, pero, o sea, lineal en proporción lineal respecto de las variables, por decirlo muy toscamente. Pero desde el punto de vista teórico no. Desde el punto de vista teórico pueden encontrar si sí, se han encontrado en forma teórica ejemplos teóricos, se han encontrado de problemas de programación lineal muy, llamémoslo, complejos. Entonces, a, a través de eso empezó a estudiarse ya en forma mucho más eh, abstracta los problemas de complejidad de algoritmos, que son problemas en principio muy aplicados, porque a uno, eh, uno le interesa saber cuán complejo es uno, un, un, un algoritmo, y por otro lado, muy fundamentalmente teóricos en algunos temas básicos de computación. O sea, es muy interesante cómo uno puede hacer un equilibrio entre matemática pura y matemática aplicada, en donde la computadora agrega este, problemas teóricos a la matemática, a la matemática aplicada y, la matemática, y los problemas que pueden ser resueltos implican que uno tiene más problemas teóricos matemáticos que surgen y que uno los puede analizar independientemente del origen aplicado de ellos. Bueno, uno puede hacer una clasificación de, de modelos matemáticos, una clasificación de modelos matemáticos de dos tipos por separado. Por un lado, uno puede hacer una diferencia entre modelos matemáticos deterministas y modelos matemáticos estocásticos o no determinísticos. Los modelos matemáticos determinísticos son aquellos modelos matemáticos en los cuales tiene ecuaciones deterministas y el resultado va a ser determinista. Entonces, esas son, esta es una clasificación. Los modelos estocásticos son modelos en los cuales interviene el azar en forma importante. Por ejemplo, los modelos de teoría de colas. Según una determinada distribución de probabilidad, llegan clientes a una ventanilla. Y según otra distribución de probabilidad, esos clientes son atendidos. Entonces uno tiene que ver, según la cantidad de ventanillas que hay, según la cantidad de clientes que haya para distintos tipos de problemas, cómo resolver eso. El otro, después voy a hablar un poquitito más de, de este tipo de cosas, pero querría referirme antes al otro tipo de clasificación que es distinta, que es entre modelos estacionarios y modelos de evolución. Un modelo estacionario es un modelo en el cual uno le interesa ver cómo hay, qué, qué es lo que produce que algo, por ejemplo, físico, se mantenga estable, que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, por eso ese tipo de modelos son modelos que muy comúnmente son aplicados por los ingenieros civiles. Los modelos de evolución o dinámicos de evolución en el tiempo o como dirían muchas veces los ingenieros electrónicos los transitorios, son modelos en los cuales a partir de un estado inicial uno va viendo la evolución del sistema según las ecuaciones y esos modelos pueden tener este tienen que tener siempre condiciones iniciales, en el sentido que uno tiene que saber cuál es el estado inicial del sistema. Pero además pueden tener lo que, usando terminología de ecuaciones diferenciales, uno llama condiciones de contorno, condiciones que van suministrando datos a lo largo del tiempo, de alguna manera cumplen una labor de control. Entonces ahí hay algo muy interesante. Se usa la computadora para los modelos estocásticos. ¿Pero qué significa eso? La computadora es un aparato absolutamente determinístico, por lo menos debería serlo. Si yo tengo un programa de computadora y meto hoy que es sol, meto un, unos datos y me da un resultado, y mañana que está lloviendo, meto los mismos datos con el mismo programa y me da un resultado distinto, seguramente yo voy a desconfiar mucho del estado de la computadora y voy a tener que llamar a un técnico. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Se puede resolver mediante lo que originariamente se llamó el método de Monte Carlo, o sea, generar por computadora números que parezcan aleatorios, aunque en realidad son deterministas. Si uno puede llevarle una serie de esos números a un gran estadístico y decirle, dígame si estos números fueron generados determinísticamente o no, y el estadístico no está en condiciones, usando su batería de test estadísticos, de determinar si son aleatorios o no son aleatorios, a todo efecto práctico son aleatorios y esos son los números que se usan en, en los modelos estocásticos. La aparición de la computadora permitió, entonces, a través del uso intensivo de la computadora para resolver problemas matemáticos cada vez más complejos, Permitió que alguna serie de problemas puedan plantearse a través de la computadora, en, además de o en lugar de haciendo experimentos físicos. Entonces, de alguna manera, uno puede hablar, de, usando el lenguaje de los biólogos, de experimentos in vivo, experimentos in vitro y experimentos in sílico. Pero lo interesante de eso es que, de alguna manera, la computadora, Puede pensarse en algún sentido como el laboratorio del matemático experimental. Eso se puede remitir al, al año, si uno piensa en modelos deterministas, se puede remitir al año 1953, en el cual Fermi, Pasta, Ulam y Chingu hicieron un experimento extraordinario en los Álamos, comprobaciones de que ciertas cosas funcionaban de una manera completamente distinta de lo esperado cuando funcionaban de manera no lineal. Y, y eso fue un experimento que después llevó, a, a, bueno, llevó a, 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 a poder encontrar situaciones físicas en las cuales eso pasaba. O sea que se detectó desde el punto de vista matemático, gracias a la computadora, antes un fenómeno que no se conocía. Y por eso se puede decir que la computadora es el laboratorio del matemático aplicado. Entonces, la, además, eso permitió poder hacer grandes modelos, no solamente en, en problemas de física complejos, sino también en modelos de alguna manera relacionados con economía, con econometría. Los grandes modelos que se desarrollaron, por ejemplo, los modelos... De, la, de demográficos y de distinto tipo que, que hacía en la Argentina en la década de 60 y en otros países de América Latina Oscar Barsaski, los modelos también en la Argentina de la Fundación Bariloche en la década de 70, en contraposición con, lo, con el modelo del MIT y otro tipo de modelos mundiales que se usaban en esa época, los mo grandes modelos de sistemas complejos que se hacen en este momento. Eh, los sistemas complejos son un, 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 un enfoque. Que bueno, que ha tenido un, una gran repercusión en los últimos años y son modelos que usan una enorme cantidad de variables para poder predecir situaciones en las cuales uno no se imaginaba qué es lo que podría llegar a, a pasar. Se usan los modelos en, en ya matemáticos en, medicina, en biología, en epidemiología, en distintas áreas se pueden usar y en, a veces se obtienen resultados, que no se hubieran obtenido sin hacer, o que, o que, sin hacer esos experimentos matemáticos. Después, por supuesto, si es posible, es necesario completar esos experimentos por computadores, esos experimentos sin cílico, con experimentos tradicionales de la física, si se puede, porque en última instancia los modelos pueden tener errores en los programas y uno obtener resultados. Que cree que son correctos y no lo son. Pero, pero en esencia, a veces, cuando uno está muy seguro de que esos modelos son correctos, permiten después enfoques experimentales, habiendo ganado mucho tiempo en el camino. Como ya comenté, la física, los problemas físicos podían linearse usando pocas variables. Entonces se podía hacer cuentas mediante fórmulas matemáticas, pero se podía hacer cuentas antes de que hubiera la computadora, a veces con regla de cálculo, pero se podía hacer cuentas. Y uno siempre pensó que ese tipo de problemas eran los problemas usuales de la física, los problemas naturales de la física. Y bueno, gracias a la computadora se pudo descubrir que eso no era así. Un que podía, no digo que todos los problemas de la física, ni mucho menos, pero podía haber algún tipo de problemas de la física, o en lo que voy a decir va a ser más bien problema de la meteorología, que es una rama de la física dinámica de fluidos en última instancia, que tienen características distintas. Y eso, se, eso lo descubrió un gran meteorólogo, Lorenz, a principios de la década de 1960, cuando pudo detectar que si comenzaba... Su programa, su modelo de computadora, cambiando un poquitito los datos, hay una larga historia de por qué pudo pasar eso que me gustaría contarla, pero este lo voy a hacer en otro momento. Si cambiaba un poquitito los datos, obtenía resultados completamente distintos. Normalmente eso no pasaba, porque una de las seguridades que tenían los físicos era que la física era estable, es decir, que pequeños cambios en los datos producían pequeños cambios en los resultados, lo cual es bastante razonable. Si no pasara eso, no podría haber ciencia, porque si uno tiene datos con un aparato de medición que tiene una resolución de dos decimales y obtiene un resultado, y si los pequeños cambios en los datos pueden producir grandes cambios en los resultados, resulta que los ingenieros al cabo de un tiempo diseñan un aparato que tiene un en lugar de tener dos decimales de resolución, tiene tres decimales de resolución, o sea, los datos cambian un poquito en el tercer decimal, y, y si no fuera estable la física, uno diría, bueno, eso significa que los, dat que los resultados que yo obtuve antes no sirven para nada. O sea, que eso, por suerte, no pasa. Antes se creía que no pasaba nunca, pero no pasa en general, pero a veces sí pasa. En meteorología pasa. El experimento que hizo Lorenz fue un experimento... En la cual, con ecuaciones no lineales, pero diferenciales ordinarias, no lineales, pero no demasiado complejas, eran tres ecuaciones, nada más que tres ecuaciones, y la no linealidad era bastante pequeña, no había logaritmos exponenciales, nada complicado, era muy sencilla. Descubrió que en realidad pequeños cambios en los datos producían cambios. Ni siquiera grandes cambios en los resultados. No es que el problema fuera inestable, era más que inestable. Era que se producía un fenómeno, lo que se llama fenómeno de caos, que usando terminología pedante de la ciencia que después voy a tratar de traducir, es problemas en los cuales pequeños cambios en los valores iniciales de las trayectorias provocan que las trayectorias tiendan a lo que se llama atractores. Caótico, o sea, zonas de atracción que serían atractores que tienen medida de hausto fraccionaria, o sea, fractales. Actualmente la matemática, o la matemática aplicada, o la matemática computacional, o la matemática industrial, se usa cada vez más. De hecho, en una cantidad de disciplinas cada vez mayor, o sea, desde epidemiología, economía. Fíjense que hay, hasta donde yo recuerdo, hay tres premios Nobel de Economía, mejor dicho, premios, para ser exactos, de los que el Banco Central de Suecia otorga en honor a Nobel, porque no, porque no son exactamente premios Nobel. Los premios Nobel de Economía, hay, hay al menos tres premios Nobel de Economía que han sido dados a matemáticos. O sea, Nash, Kantorovich y Aumann, un norteamericano, un entonces soviético, digamos, y un israelí. Los tres son matemáticos. Se usa matemática en finanzas, se usa matemática en reconocimiento de estructuras, se usa matemática en, en, en imágenes, se usa matemática para hacer problemas muy sofisticados de ondas de choque, se usa matemática en un área interesantísima, percolación, este, percolación en medios porosos. La, la, la cantidad de disciplinas en las cuales se usa la matemática en este momento es muy, muy grande, muy superior a la que había este, hace unos tantos años. En neurociencia se usa. La, la sociedad de matemática aplicada más importante del mundo es SIAM, la Society for Industrial and Applied Mathematics de Estados Unidos. Uno basta mirar los nombres de las revistas, las distintas revistas que tiene SIAM para ver la cantidad de áreas en las cuales se utiliza, porque está el, el, el SIAM Journal of Applied Mathematics, SIAM Journal on Matrix Analysis, hay, hay, hay 17, si no me equivoco, 17 revistas distintas que publica sobre distintos áreas de la matemática con distinto tipo de aplicaciones y en casi todos los países terminan surgiendo sociedades que se ocupan de matemática aplicada en la argentina por ejemplo se usa se ha creado simultáneamente se crearon dos instituciones que son prácticamente gemelas o sea son formadas prácticamente por la misma gente pero una de ellas es la la sección argentina de SIAM, o sea, ARS-SIAM, y otra es la Asociación Argentina SAMASI, Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial, que en realidad están compuestas prácticamente por las mismas personas y, y se dedican a problemas de matemática aplicada. Yo las conozco muy bien las dos, soy socio de las dos, en, en este momento soy el presidente de ARS-SIAM. O sea que es... Son, son instituciones que están muy muy interesadas en problemas de matemática aplicada, computacional, industrial y sus miembros no son solamente matemáticos, justamente porque como es son de matemática aplicada a distintas disciplinas. de golpe hay gente de distintas disciplinas, físicos, ingenieros, etcétera, que son socios y trabajan activamente acá y en Estados Unidos en, en ese tipo de problemas. O sea que en este momento el uso de la matemática en sus distintas aplicaciones llega a cada vez más disciplinas. Bueno, eh, dejo de lado mis funciones como secretario de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que son trabajos de gestión que me resulta muy interesantes y, y en los cuales me siento muy útil, para, para hablar ex, exclusivamente no de la parte de gestión de la investigación y desarrollo en de la Universidad Nacional de de Febrero, sino de del, los temas estrictamente académicos en los cuales estoy trabajando. Por un lado, estoy dirigiendo un colaborando y dirigiendo un doctorado en la Universidad de La Plata sobre problemas de contaminación ambiental, donde ya dirigí otro. El actual, mi actual tesista de doctorado es Daniela Mellado, que está haciendo su doctorado sobre problemas de contaminación muy concretos, problemas en, en este caso en algunos lugares de la República Argentina, contaminación aérea, ¿no? ese tipo de problemas es sumamente interesante porque digamos permite analizar con una serie de ecuaciones este, tanto los problemas directos o sea una vez producido el, el, el accidente que por ejemplo porque por, volcó un camión, un montón de gas se va a la atmósfera o los problemas inversos, llamemos que siempre son más difíciles o sea resulta que se nota una contaminación en un determinado lugar. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Siempre son, los que se llaman problemas inversos son siempre más complicados que los problemas directos. Entonces ahí ya, ya había dirigido una tesis de doctorado, ahí a la doctora Janina Sánchez, que ahora es investigadora del CONICET, y trabajo conjuntamente con gente de CITEDEF, el Centro de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa, este, eh, donde con también dirigí otra tesis doctorado del, del, ingen... del doctor Acosta, Cuesta, el doctor Alejandro Acuesta, y trabajo eso también mucho en colaboración con un doctor de La Plata, el doctor Porta, Andrés Porta. Entonces hay... Y hay un chico muy capaz que también trabaja en ese tipo de cosas que se llama Lucas Bali Y bueno, entonces trabajamos mucho en ese tipo de cosas, Lucas Bali Alejandro Acuesta. Daniela Mellado, Andrés Porta, Yanina Sánchez y yo. Eso es un tema en el cual estoy trabajando. Otro tema en el cual estoy trabajando es algo que estamos haciendo acá en la Universidad Nacional de 3 de Febrero sobre problemas de informalidad estructural. Ahí estoy dirigiendo la tesis de doctoral de un colaborador mío muy capaz, este Diego Macelo. En problemas de informalidad estructural, o sea, problemas que tienen que ver con tipo de, de informalidad que es difícil de solucionar, que no se puede solucionar, digamos, mandando un inspector a, a que ponga a la gente en blanco. Porque, porque qué sé, yo, si, uno tiene un, un, si uno tiene un negocio en un lugar del Gran Buenos Aires, en el cual tiene dos empleados en negro y, y la FIP intentas ponerlo en blanco, o ese señor se va a vender artículos al tren como vendedor ambulante porque no, no le cierra la ecuación. Entonces ese tipo de problemas es muy grave, porque hay otro tipo de problemas de informalidad que uno dice, no, señor, usted tiene que pagar, pagar en blanco y bueno, habrá una ganancia menor porque parte de lo que antes era ganancia pasa a ser... Que paga cargas sociales, que paga impuestos, etcétera, pero se puede, económicamente es viable. Entonces, este tipo de cosas es muy, muy importante. Habrán notado por las cosas que le digo que, este porque la, los doctorados que, que comenté antes, bueno, el de Acuesta fue un doctorado en informática, en el IPA, pero los dos doctorados, el que hizo Janina Sánchez y el que está haciendo Daniela Mellado, son doctorados en química en la Universidad de La Plata. En el primer caso, la, el, el codirector fue el doctor Andrés Porta, mi, mi otro, la otra persona con la que estoy colaborando. Y en este caso, la propia Janina ahora es la codirectora de, de Daniela. Lo que quiero decir es que son doctorados bastante interdisciplinarios, porque siempre a mí me interesó mucho la interdisciplina. De hecho, yo dirigí, las tesis de doctorados que dirigí son en matemática en computación en física en ingeniería y ahora esta tesis sobre informalidad estructural es un tema más relacionado con, con economía epistemología etcétera porque me gusta el trabajo interdisciplinario aparte de eso hay otros dos temas en los cuales me estoy interesando uno hace bastante hace ya unos cuantos años que es problemas de de historia, de historia de la ciencia y de su relación con la política y en particular la matemática y la computación en la Argentina. Eh, ya eh, Hace ya unos cuantos años, más de 10 años que me estoy ocupando de eso. De hecho, hay un libro mío en Eudeva de Clementina, Siglo XXI, que es una historia de la computación en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Hay un, el capítulo sobre matemática y el capítulo sobre computación. Del libro que sacó Deva en homenaje a los 150 años de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los escribí yo. O sea, estoy muy interesado en ese tipo de problemas porque en la Argentina la relación entre la ciencia, la tecnología y la política ha sido una relación muy cercana y no necesariamente en buenos términos. Y bueno, ese es otro tema en el cual estoy trabajando, que me interesa mucho. Y el último tema que estoy. Trabajando, que me impulsó a meterme en eso fue el doctor Gustavo Romero. Es problemas, problemas de algún, algún tipo de problemas de filosofía de la matemática. Ya hace unos años organizamos en realidad el que organizó fundamentalmente fue el doctor Romero y yo colaboré con él un congreso de filosofía analítica latinoamericana en homenaje a Mario Bunge y a partir de eso me empecé a preocupar de algunas cuestiones fundamentales de la matemática. Con lo cual, tengo algunas graciosas discusiones con, con Mario Unja, quien aprecio muchísimo, que me dice burlonamente que yo soy platónico. Lo cual probablemente sea cierto.